¿Qué tiene? ¿Qué tiene esta tierra roja que solo soy feliz si vuelvo? ¿Qué enredadera invisible ata mi corazón a este suelo y me permite alejarme solo para volver una y otra vez? ¿Qué tiene esta tierra roja de verdes infinitos y aires tan inmensos? ¿Qué hechizos tiene esta tierra roja que hace olvidar otras tierras? ¿Qué tiene esta tierra roja que une cielos y suelos? ¿Qué tiene esta tierra roja que solo soy feliz si me quedo? Lo enterro hasta los tobillos por creer solo en su corazón. Zamba de los cuatro vientos, mueve ya el cielo del lugar. De Rusia. Venimos como 5 años. Soy enfermera. Ahora estoy trabajando en el hospital Madariaga, internación B. ¿Y de qué parte de Rusia, Elena? Parte de Rusia, cerca de Mar Negro, provincia de Rostov, ciudad Taganrog. Es muy difícil. ¿Y cómo es tu ciudad? ¿Qué nos puedes contar de ella? ¿Cómo es? Mi ciudad, un poco parecido a Posadas. También tenemos mucho agua, pero no río, mar. Tenemos mar. Muy lindo, hermosa ciudad. Pero más fría que Posadas. Sí, invierno mucho más frío. Invierno puede ser bajo cero hasta 30. Pero verano sí, también tenemos playa, mucho calor. ¿Y qué fue lo que les hizo venir? Y primero razón, pensamos salud de mi hija menor. Buscamos donde no hay bajo cero. Y conseguimos acá. ¿Sabían algo de Argentina? Nada. Nada, para mí Argentina era tango, mate y nada más. Elegimos por internet, por mapa. A mí me gustó acá más. Sí. ¿Cómo se llama? Barbie. ¿Ella es argentina o rusa? No, ella es rusa. Ella vino de Rusia. En Rusia quedó otra parte de tu familia, tus padres, hermanos. Sí. Quedó todo, toda mi vida quedó. Mi mamá, mi hermana, mis amigas, compañeros, todo. Para mí que media mi cuerpo todavía allá y medio acá. ¿Te costó tomar la decisión de dejar Rusia? No, para mí no tan complicado porque tenía costumbre cambiar lugares. Para mi señora sí, era muy difícil porque vivía toda la vida en un lugar donde nace y yo no. Pero en otro planeta sí, hay cosas muy difíciles. Es como una aventura, una locura. Otra vez
es muy difícil. No sé si podríamos, teníamos valencia hacerlo, no sé. Ahora todo bien. No significa que Rusia es mala, no. Me gusta Rusia también, como Argentina. Ahora nosotros todos tenemos dos patrias, Argentina y Rusia. Y si mirar, por ejemplo, mi página en Facebook, hay Argi-Rusia, hay un país que no existe. Dos banderas, rusa y argentina. Y ahora pedimos ciudadanía. Es complicado por nueva ley, hay decreto 70 y discutimos por ese tema, porque rechazan. Pero no creo que vamos a retirar. Esperar, todo esperar. En Argentina tenemos que tener paciencia. A mí falta. Sí. Porque soy rusa, emocional. Gente piensa que yo malo, algunos por mi cara, piensan que yo nervioso, no. Voz alto, emociones y no más. ¿Y te costó adaptarte a misiones? A mí costó un poco, me costó calor, mucho tiempo calor. Me costó el idioma también, porque cuando empecé a trabajar no hablaba. Estudié 10 palabras y traje mi currículum y dije, yo soy enfermera profesional, quiero trabajar y no hablo español, nada más. Y sí, miraron. Ah, bueno, Elena, te damos 3 meses para adaptar. Si no, chao. Y empecé a trabajar, anotaba todas las palabras en mi libreta, anoche estudiaba, y así casi 4 años estoy trabajando ya. Qué bien. Me ayudaron mucho, me ayudaron mis compañeras. Yo nací en Ucrania, pero cuando era muy chico, solo nací. Y era Unión Soviética. Nací. Corríjame, por favor, siempre. Nací en Ucrania y mi papá era militar. Y por eso cambiábamos lugares mucho. Militar, como aviones. Y después yo viví en Maikop, ciudad cerca de Краснодар. Y para estudiar como... En universidad, como ingeniero electricista, yo venía en ciudad Taganrog, donde encontré a mi esposa. Ahí se conocieron. Sí. ¿Y pudiste estudiar la carrera? Sí, yo tengo título, pero viejo y no trabajaba por ese título. Y no sirve ahora. ¿Te recibiste por ingeniero? Sí, pero es... ingeniería muy moderna y electricidad crece rápido. No sirve. Pero acá yo terminé cursos de electricidad para saber términos, normas, un poco idioma. Primero en escuela, acá. Esa escuela muy buena, gracias a ellos, gracias directora y profesores, por ayuda mucho sobre idioma. Acá terminó curso de electricidad domicilio. La escuela 300. 301 es como primaria. Y hay otro número como escuela de la noche, no sé cuál número. Y después yo terminé curso en UPM, ¿conoce? Sí. Es un programa. Universidad Popular de Misiones. Sí. Terminé curso electricidad. Industrial. ¿Y vos qué sabías de Argentina? Por internet. No, sabíamos por seriales, por películas. Eso siempre. Tango. Mujeres saben como machos caliente. Es un estereotipo. Sí. Tango, macho, vino. Sí. Y fútbol. Fútbol conoce todos. Maradona, persona muy famosa, todo el mundo. Messi. Messi.
Sí, ahora Messi. Natalia Oreiro acá no tan popular, pero en Rusia muy famosa. Como argentina, no uruguaya. Una torta para ustedes. Una torta de manzana. Mire, esta rusa. ¿Te gusta la cocina? Sí, sí, me gusta mucho cocinar. Yo cocino mucho, ajá, cuando tengo tiempo. ¿Y comida rusa? También de comida rusa y comida de Argentina. ¿Qué comida rusa, por ejemplo, seguís preparando acá? Sí o sí, estoy preparando una sopa, uh-huh, que se llama borscht. Verano no tanto, uh-huh, verano ya preparamos otra sopa fría, uh-huh, que se llama okroshka. También hacemos tortas, tartas, uh-huh, de verduras. ¿Puedo mostrar un poquito nuestra planta? Poco espacio, pero queríamos tener todo. Mira, hay cactus. Esa granada, muy chica. Hay una planta famosa en Rusia, hren. Esa mi esposa traje de contrabanda en avión, un raíz, pedazo de raíz. Y ahora crece acá en Misiones. Es mandarina que tarde. Naranja. Esa mandarina crece muy lenta, mucho enferma, mediana. Atrás de cámara temprana, ese kaki. Mango, níspero, carambol. Carambol. Banana chica, hay banana grande. Teníamos granja y teníamos pavos reales. Teníamos gallinas, pavos, cabras. Ajá. Y tres grandes invernaderos. ¿Y qué tenías ahí? Pepino, tomate, por mayoría pepino. Y cuando era invierno, afuera, bajo cero, adentro de invernadero teníamos un paraíso. Yo amo trabajar en tierra. Para mí es mejor. Como un tractor, tractorcito, chiquitito. Товарищ. Папа de ella, товарищ. Товарищ en idioma ruso significa compañero. Лунтик, иди сюда. Струнтик. Иди сюда, Лунтик. Yo tenía 16 y salió que yo cumplí dos veces. Sí, por el cambio del horario estábamos en el avión hasta arriba del Atlántico y cumplí 16. Y cuando bajamos todavía era el 25 y al día siguiente cumplí otra vez ya en Argentina. Entonces me dicen que me regalaron el país para mi cumple. Mirá, qué lindo. ¿Y lo sentís como un regalo lindo? Sí. ¿Sí? No, yo estaré feliz. Yo empecé en un colegio y después me cambié a otro porque como que me chocaba con los profesores porque no entendía y como... Y el año siguiente me enteré que se puede terminar en un año, dos años. Y el colegio, bueno, yo dije, qué copado, entonces me cambié y terminé en este año, dos años, cuarto y quinto. Ajá, ¿en qué colegio terminaste? En Nacional. Y los profesores me reayudaban porque, o sea, allá sí entraban en consideración de que no entiendo. Como que... ¿Llegaste a Argentina sin saber hablar nada español? No, nada. O sea, mi papá era de... quería que aprendamos antes. Y bueno, nosotros no queríamos porque era demasiado aburrido.
Y bueno, nos controlaban, aprendí los números, hasta contar hasta 10, los colores, como azul, amarillo, eso. Sí, ¿no? ¿Qué tal? En vez de cómo estás, porque en los libros está qué tal. Y no entiendo y no importa. Y yo siempre me confundía con eso. Para mí eran dos frases iguales. Y una, creo que el segundo día, cuando estábamos en Buenos Aires, yo estaba con el caniche esperando afuera, o sea, del hotel, esperando a mis papás que bajen. Y se acerca un chico y le acaricia al caniche. Y como que me pregunta algo, levantó la cara y yo no entendí nada. Y quería decir que no entiendo y sin querer le dije no importa. El chico me miró feo, se fue y después ya entendí qué dije. Y, a ver, ¿notaste mucha diferencia entre el colegio en Rusia y acá? Sí, los profesores son más como amigos acá. Allá tenés mucho respeto a los profesores, no puedes hablarle así de, hey, ¿cómo estás? Y acá es como que más hablan sobre temas personales, todo eso. Uh-huh. Más confianza, digamos. Uh-huh. ¿Y allá más exigencia? Sí, mucho más exigencia. O sea, yo no entendía nada, pero de matemática, por ejemplo, está avanzada 3 años más. Uh-huh. El tema de historia, eso sí, literatura no. Uh-huh. ¿Y es también como acá que puedes pasar de un año al otro debiendo materias? No, ni una materia no puedes debier y no sé. Era lo peor repetir el año por una materia, vos podrías quedarte y bueno, nunca le conocí a nadie que repitió, pero a nosotros siempre nos asustaban y entonces no, era hasta la muerte. Yo siempre me preocupaba mucho, temblaba por una nota o cosas así. Acá es más flojito todo. ¿Y qué te gusta, si te preguntan tus amigos, qué te gusta de misiones, de posadas? ¿Qué? No sé, es como que me acostumbré tanto a todo. A la que la gente te sonríe todo el tiempo, que tengo danza, que es lo más importante que tengo, la facultad, clima, me gusta que hay muchos saltos, que puedes viajar con tus amigos, todo. ¿Qué danza estudias? Árabe. Mi nombre es Valeria Terleskaya. Es completo. Allá en Rusia no tenemos segundo nombre. Solo nos ponen algo como el nombre de nuestro padre, Sergeyevna, cuando le hablan con respeto. No sabíamos primero que íbamos a ir misiones. Viajamos casi por toda Argentina. Y misiones es el que más le gustó por clima, por casas, todo. Y cuando decidieron por imágenes, así de la nada, se le ocurrió y llegamos. O sea, fue bastante raro, sí. ¿Te acordás del momento en que te dijeron, o se reunieron en familia? ¿Te acordás de ese momento, vamos a Argentina? Sí, estaba mi papá en internet, estaba mirando diferentes países y como que de la nada quiso cambiar algo. Y todos como que aceptaron, era así de la nada. ¿Y cómo fue adaptarte a escribir y a aprender, digamos, el español? Y no me fue tan difícil porque de chiquita era de hablar mucho y como que socializaba bastante con cada persona que me cruzaba y así. Y en el colegio me ayudaban también las profesoras a aprender a escribir y después me juntaba con mi vecina y así y hablaba más en español que en ruso. ¿No sentábamos diferencia entre idioma Mendoza, por ejemplo, o cordobés o Misiones? ¿Por qué no hablábamos ni nada? No, yo hablé mejor que todos, un poquito. Sí. ¿Alguna frase? Y ahora yo hablo más feo que todos.
Por poco comunicación. ¿Todos avanzaron y vos te quedaste? Sí, yo un poco más lento. Yo trabajaba en una obra constructora medio año, pero en esa obra primero que aprendí, joda, sí. Y oficio, bromas, y todas bromas, joda sobre engaño, cuernos, entre agua. Me querían joder, eso, no sé, ¿puedo usar esa palabra? Me preguntan, ¿y cómo tu techo? ¿Todo bien? ¿No hay entre agua? Yo pensé que mi techo, ¿todo bien? ¿Por qué agua? ¿Por qué techo? Agua? ¿Por qué adentro? No sé. Bueno, ¿todo bien? No hay agua. Ellos ríen. Mejor entender que hablar, para mí mejor entender. Entiendo casi todo. Sí. Y hablo. A mí quedó apoyo en mi trabajo. Apodo. 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 Apodo, perdón. Apodo. ¿Viste? Apodo, apoyo. Ay, situación. Sí, hay situación. Yo hablaba, yo decía quirófano. Tenía miedo de teléfono. Ay, horrible, no, tenía miedo porque no entendía nada por teléfono. Para mí peor. Más difícil, sin manos, sin piernas, explicar solo por sonido. Y ella respondió, ¿cómo? Quirófano. Así quedó. Todos me llaman ahora quirófano. Ah, es tu apodo. Es mi apodo ahora. Famosa por ese apodo. Quedó. Rusa y quirófano. Hasta casa me llaman quirófano. ¿Tres puertas? Sí, tres puertas. ¿Vos le enseñás guaraní? Y ella el ruso. A ver, decime cómo se dice hola en ruso. Privet. Privet. Vai con la porte. Vai con la porte. Ah. Roja y ju. Roja y ju. Eso significa te quiero. Y ya te vas rayo. Bueno, eso. Pola. Pola. Pora. Pora. Linda. Linda. Красивая. Ya. Ah. La noche con luz, porque para pepino faltaba luz y también para trabajar la noche, faltaba porque no tan calor, no, sí, faltaba día, sí. Y no tan calor para trabajar con luz. Invierno muy corto día en Rusia. ¿Este para paracaídas? También, y algo más. ¿Paracaídas? Как разведка. Ah, no sé, разведка. No importa. Sí, eso sí. Y después parapente. Volaba un poco en Rusia y quería acá, pero acá en Misiones no hay. En Bariloche hay mucho parapente. Acá con motor usan. Es muy caro. ¿Cuándo se casaron? ¿Cuántos años tenían? Yo tenía 21, cerca de 24. ¿Jovencito? Sí, hace 23 años. Todavía. Y acá en Misiones, nosotros con mi esposa tenemos costumbre cada segundo de agosto con eso. O en Costanera, en Centro, festejamos. Ah, festejamos. Y hay una costumbre, segundo de agosto en Rusia es verano,
y todos ejércitos bañaron en как фонтан. Se bañaban en fuentes, sí. En ciudad. Sí. Y acá invierno. Sí. Pero yo si agua no tan fría. Puedo en Paraná, no en fuente. Sí, sí. ¿Te metiste en el Paraná? Sí. Sí. Soy ejército. ¿Qué tiene esa tierra roja que solo soy feliz si me quedo? Что имеет эта земля, красная земля? Почему я так счастлива тут? ¿Qué tiene para vos esta tierra roja? ¿Qué tiene? Para mí, primero es hermosa, hermosa planta, los animales, muy, muy buen clima y gente amable. Acá significa nada malo. Claro, y para bien y allá para nuestro país. Insulto. Sí. Mala provincia, Jujuy, por ejemplo. Muy mala palabra. Jujuy. Jujuy. Sí, en enciclopedia rusa se anotan como Jujuy para no usar palabra mala. Jujuy, nomás. Ensalada rusa, muy importante pepino, cómo está preparado. Ah, o sea que nuestra ensalada rusa no es muy rusa. No, no. No. Algo parecido, pero no. Se lo aprendió rápido porque me ayudaron mucho. Deporte.